masa a comprar que te queda seca. Y el vino, la salsa que tiene la lasaña también no sabe hacer muy bien. Pero está muy rica las pastas en el Danoy. No sé si hay que comer de pasta. Una pasta hecha en casa. En Buenos Aires. En el restaurante italiano Bel Paese. Bel Paese. En Las Condes. ¿Sabes quién es mejor? ¿Sabes quién? La revista de la Telefónica sobre la comida. Hablando de mi madre. Una revista que se llama Fibra. Esa misma. Que yo pensé que era de una empresa textil. Claro, es Telefónica. Claro. Esa me entrevistaron hoy día. Oye, tenía ganas de contarles algo a ustedes tres. Pero en confianza. Porque les tengo. No quiero la confianza. Estimación. Y a los claro. señores auditores, claro, como claro. dices tú también. Auditores, claro, porque gente oye. Claro. No solamente ve. Fíjense ustedes que he estado comparando las reacciones actuales sobre este programa en relación a las que tuvimos hace 10, 12, 15 años atrás. Y son idénticas. Pasan las mismas cosas. Nos dicen las mismas cosas en las cartas. Las señoras que uno se cruza en los supermercados te dicen las mismas panegíricos, los mismos panegíricos, se agradecen mucho. El otro día, comentando el libro de José Luis, me refería al capítulo de las kermeses. Así es. Que, no sé, me tocó lo de las kermeses, porque eran tan lindas las kermeses. Bueno, por la edad y por los tiempos ya, nunca más he ido a kermes. Y me recordé de una kermés sensacional que hubo en el Estadio Italiano meses después que había terminado la guerra. Sensacional, en primer lugar, porque estaban juntos otra vez los alemanes, los italianos, los ingleses, los rusos, todos estaban ahí. Y me acordé de la señora que organizó esto, cuyo nombre se me olvidó. No lo sabías. Lo supe, pero se me olvidó. Y le pedí a la gente que me mandara el nombre. Me lo mandaron. ¡Ah, qué extraordinario! Me llamó mi amigo Samuel Vain desde Calama, ingeniero de la Católica, ex dirigente de la Católica, y me dijo, fíjate que mi suegra no sabía cómo ubicarte y me llamó aquí a Calama para contarme quién fue la que organizó esa kermés. La suegra se llama doña Adriana Schroeder-Seltzer. Y esta señora, suegra de Samuel Vain, doña Adriana, es Seltzer por el lado de la madre, por cierto. Pero la que organizó esta kermés fue la mamá de esta señora. O sea, que me llamó la hija. O sea, pariente los Seltzer Valde de Valdivia. Seguramente, de Jorge, claro. Y de don y seguramente, Alfredo, que se llama el otro. Bueno, esta señora, doña Margarita Seltzer, es quien organizó esta kermés, quien la produjo y quien la dirigió. Es una maravilla. Su hija, doña Adriana, tiene hoy día 88 años, una muchacha. Una muchacha. Porque ya es 107 y es 108. Ya van entrando en años. Van entrando en años. Bueno. Oye, entonces, son mayores que tú, fíjate. Para terminar este asunto, quiero agradecerle a doña Adriana, a Samuel Vain, por cierto, y al estilo de auditor de nuestro programa, que cuando uno les pide algo, lo hacen y lo ayudan. Pero es mi. ¿Sí? Termino con diciéndote que Monseñor Caro condecoró a esta señora, a pesar de que esta señora era anglicana. Entonces, en un acto ecuménico que Monseñor Caro es fenomenal, la condecoró. Doña Margarita Seltzer fue la que hizo la famosa kermés Caritas en el Estadio Italiano. ¿Habrá en el Estadio Italiano una plaquita que diga y que recuerde esto? Si a alguien de ustedes le parece bien, llamen al Estadio Italiano y sugiéranle la noticia. Tú dices una cosa que... Primero vamos a hacer un saludo. Con el toro de piedra. No voy a, en varios idiomas. Vale. Yo hoy día, el otro día lo dije en ruso, hoy día lo voy a decir en húngaro. Hay que chequetra. Schumbol. Salud, dígame. Yo quiero, usted. Fíjate que yo he tenido la misma experiencia en Vasco, que acaba de manifestarnos Germán con esa claridad que lo caracteriza.
en cuanto a la gente que nos ve, las opiniones son muy similares, pero hay un agregado, y es que la gran mayoría de ellos recuerda a Willy el anecdotario del Willy. Parece que en lo que se refiere al fenómeno específico del anecdotario propio, el Willy nos llevaba muchas leguas de distancia. Por cierto. Pero hay algo más. Yo le he estado enviando las grabaciones de este programa a la James Manfield, que también veía ella el antiguo programa. ¿A través del satélite? No, se lo he enviado por correo. Igual como se lo mandamos al almirante Merino, ¿te acuerdas? Claro. Y me contesta la Jane Russell, que está recibiendo todo esto que yo le estoy enviando a la Jane Manfield. Y ellos se la han pasado a la que tiene más permanente contacto conmigo ahora, que es la Kim Basinger. Porque la Kim Basinger, como les conté la semana pasada, no lo habrán olvidado ustedes, está a cargo de la gallina que fue clonada de células de la Coca Hermitage en Nueva York. Pero ya voy a volver a eso porque es un tema muy interesante, que se están produciendo cosas muy raras allá, pero es otro tema. El caso es que tú te das cuenta del desconcierto que estás provocando en la gente joven, buena. El caso es que estos videos están siendo distribuidos en Hollywood y la opinión vuelve a ser la misma que tú has dicho con tanta claridad y precisión respecto a nosotros. No catastrófica. Pero fíjate tú que me impresiona una cosa que dice, que la reacción es la misma. Yo estoy convencido que siempre son las mismas reacciones. Porque leyendo una cosa que no tiene que ver con lo que estamos hablando, que es lo que pensaba Chile a los 100 años de su vida independiente. Todo el mundo hablaba de crisis, pero crisis en todos los campos, desde hombres de derecha a izquierda. Y uno analiza hoy día lo que dice la gente sobre las crisis y encuentra el pensamiento de McKeever, de Rodríguez Mendoza, de Subercado. Entonces, casi es como para creer el eterno retorno. Es un estado con natural casi la crisis. O que uno tiende a ver o a exagerar. La vieja frase que yo le escuché a mi abuela, mami, le decía a mi abuela, tal Muti, cosa, te diría tú. No, mami, no, porque ella no era alemana, mami, tal cosa, no, mijito, los tiempos no están para. Claro. Y eso me he pillado yo diciendo salesera. Por eso es que hay y que nada ser nuevo bajo el sol, como dice la escritura. Por eso que yo creo que hay que ser optimista. Cuando se habla de tanta crisis, claro. Cuando uno lee, ¿no es cierto?, que los prohombres de Chile dijeron estas cosas. Pero yo creo que más o menos el ser humano siempre ante las inestabilidades que tiene la vida, tiene que pensarlo. Eugenio, es el síndrome de Anastasia. Sí. Anastasia que fue princesa, sí, hija del zar y de la zarina, y que murió y que no murió y que está viva, está arruinada. Pero esto nos lleva a una reflexión que es la siguiente. Que hay constantes en la condición humana. Nosotros, sí, claro, venimos con una matriz desde un cierto principio y que esas constantes no varían. Y es por eso que nosotros podemos leer los clásicos. Por eso podemos leer un texto que haya sido escrito 2000 años claro, antes. En el momento que no te cambia el metabolismo basal. 2000 años después. Qué bruto. Claro, y podemos claro entender lo que está pasando. Yo creo que Shakespeare es una muestra, pero evidente, de que la condición humana tiene constantes. Ahora, claro, hay variaciones externas. Es el adverbio. Tiene que ver con la moda. José Luis, fondo, tienes no que reconocer, los hombres pasan, pero la naturaleza queda. Somos la misma naturaleza. Y ahora, por eso tenemos sí, amores y angustias. Lo que sí es distinto. Aspiraciones y frustraciones. Como ustedes lo habrán advertido, y si no lo han advertido, es tiempo que ya lo adviertan. Porque no vamos a poder continuar en este programa y estas conversaciones si ustedes tardíamente entran a entender ciertas materias que respecto de las cuales ya tienen que haber realizado algunas reflexiones y para llegar opinión, a conclusiones opinión iguales a las que yo he llegado. Porque aquí se trata de describir una situación objetiva real y no de estar dando opiniones personales. De manera que a ponerse en estas ideas de ahora en adelante, porque ustedes tienen el mérito y van a poder llegar
¿Qué es lo que iba a decir? Yo me carga la reflexión, está muy reflexivo. Oh, este muy reflexivo. Te pusiste filósofo. La R del Alzheimer. Entré en este discurso para llegar a un punto al que no llegué. Omega. Llegaste al Omega. Me fui por la Pero como dice Larry Moe, hay que reconocerlo, ¿ah? Esta danza de neuronas, este vals de neuronas. Tengo estas neuronas un poco dormidas esta tarde. Fatigadas, diría más bien. Yo creo que en el caso de José Luis es un charleston. Un charleston. ¿Tú encuentras que es charleston? Sí, claro. One step. Pero que les haya servido. A propósito de one step. Que les haya servido. Juan Esteban Montero. Que estas palabras les hayan servido. Topase le llamaba one step. Montero. Así es. Aquí sí, tengo claro. Yo un ejemplar, precisamente los primeros ejemplares de Topaz. Cuando cayó el presidente Montero, que era un tipo muy agradable, 32, de mi colegio, ¿no? Pues de San Ignacio. Claro. 32. Exactamente. 4 de junio del 32, más o menos, 32. Cayó. Bernardo Leighton, que en paz descanse, que era dirigente de la Juventud Conservadora, mientras estaba La Moneda más o menos sitiada, Bernardo Leighton salía a los balcones y peroraba, levantando la moral a la gente que rodeaba el Palacio Presidencial. Bueno, la verdad que de pronto comenzó una salagarda porque venía una turba a tomarse La Moneda y Bernardo salió del balcón y entró, y un edecán lo invitó que entrara a la oficina, al despacho del presidente. Y ahí estaba con el presidente cuando se sintió muy cerca, que se acercaba esta huya. Gran estruendo, abrieron la puerta de La Moneda de un gran chancacazo, se produjo un silencio, comenzó de nuevo la gritadera hasta que se paró en la puerta del despacho. Ahí hubo silencio absoluto y se sintió, alguien golpeó. El presidente le dijo: decán, abra la puerta. Abrió la puerta y apareció Grohe. Don Marmaduke. Excelencia, le dijo, vengo a que nos entregue el mando. Entonces Montero, mirando al ministro de la guerra, le dijo: ministro, ¿tenemos con qué defendernos? No, excelencia. En ese caso, dijo, me retiro. Objetivo, ¿eh? A propósito, hay varias anécdotas. Una que vincula a Arturo Alessandri. Cuando en el centro aéreo que hay en el bosque, ahí cerca de San Bernardo, claro, en la avenida, se insubordinó el coronel don Marmaduke Grohe, lo visitó don Arturo Alessandri para poder hacer una mediación para que desistiera de su propósito de derrocar al gobierno. Dice que don Arturo estaba medio chueco porque sabía que a la larga le iba a caer a él la presidencia. Y al retirarse, después de haberle dado todo tipo de argumentos para que defendiera el gobierno constituido, se despide y le dice: no afloje mi coronel. Exacto. No afloje. Típico. Típico. Exacto. Ahora, yo me acuerdo de eso porque era niño, pero me acuerdo. Y la imagen de Grohe era de un patán, de un tipo ordinario, de un sanguinario, de un asesino. Y era un hombre. Era un hombre que hablaba hasta griego. Él fue oficial de ejército y después pasó a la fuerza aérea y la fuerza aérea del ejército. No estaba separada, no era una rama distinta, era el ejército. Bueno, Merino Benito también era coronel de ejército. Y la imagen de Grohe era un terrible, un tipo sanguinario, un, como habría dicho mi abuela, un salteador de camino. Porque el salteador de camino ya era lo peor. De ahí nació el Quasimodo, en que iba detrás del cura para salvarlo. Bueno, y resulta que Grohe no era así. Es un caballero. Que desgraciadamente muchas veces los medios de comunicación, claro, desfiguran a las personas. No era una caricatura. No, palabra que no se está así. Ocupando poco, habiendo tanto. Rufián y bellaco, desaparece. Lo mismo que una cosa, ¿cuántas veces decían, hemos escuchado que decían que don Carlos Ibáñez era tonto? Nada, falso, tonto. Absoluto. Era inteligentísimo, de gran cultura. Y muy fino, gran caballero. Mi padre me contaba a mí, él como presidente del Partido Liberal y como parlamentario, le tocó alternar con 6 o 7 presidentes de Chile. Y me dijo, el más fino, el más caballero, Carlos Ibáñez del Campo. Y eso es que mi padre era opositor a él. A mí me tocó almorzar, ya cuando era expresidente en la segunda presidencia, en el fondo de la suegra, de doña Margarita Velasco, viuda de Letelier, que tenían en el...
cerca de Talca, ¿no? Yo iba mucho porque era muy amigo de sus sobrinos nietos, los Letelier Saavedra. Se sentaba el general con doña Margarita, los dos a la cabecera. Era la encarnación de un gentleman, pero protocolar. Evans. Protocolar hasta el fin, claro, de origen inglés. Pero agrega todo el mundo, ¿ah? Pero cuando se estaba frente a él, uno sabía que estaba frente al presidente. Ah, seguramente. De la República. Esa dignidad que tenía. Era un hombre extraordinario. El otro presidente que tenía fama de tener una postura muy grande, yo se lo escuché a mi papá. Mi papá fue su secretario de Ibáñez. ¿Sí? En las dos presidencias, en la primera y la segunda. Era Ríos. Ah, claro. Claro. Juan Antonio Ríos Morales. Dice que tenía una gran postura y era un hombre muy, muy. Y de fino. Gran concepto la dignidad del cargo. Sí, claro. Don Juan Antonio Ríos. Y tenía facha de presidente por dentro y por fuera, como el presidente Lago. Lago cosas, tiene claro, facha de presidente. Y además hay cosas de Don Juan Antonio Ríos que no se saben. Ustedes saben que Don Juan Antonio Ríos estuvo 30 años separado de su mujer. Pero el día que asumió el mando, dijo, el presidente de la República no puede estar separado de su mujer. Y se reconciliaron durante toda la presidencia. Y ella lo acompañó hasta sus últimos días. Hasta que se murió. Y saben ustedes que la señora Marta Ide se llamaba. Ide. Murió hará dos o tres años atrás, de más de 100 años. Nunca más tuvo alguna figuración ni política ni social. Pero una mujer muy digna. Todos los presidentes en realidad eran muy especiales. Por eso que nosotros tenemos esa tendencia monárquica. Pero hay presidentes con mala facha. Hay que suscribir la idea de que se dice, mucho se dice, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y nosotros debemos agregar dos o tres para darle Mira, más fuerza. Eso es relativo, no es porque yo sea machista, pero detrás de un papa no hay papisa. No. Hubo en el tiempo pasado alguna complicación, pero... Inventaron a una papisa tanta Juana. Doctora de la iglesia. Ah, pero en senso espiritual. Inventaron una papisa Juana. Bueno, de eso es un error. Es un error. Porque la leyenda de la papisa Juana... estaría ubicada en el año 800 y tanto, correcto, entre dos papas, de Maguncia, Sergio III, pero la leyenda se la aplicaron primero a la sede de Constantinopla y después pasó a Roma para desacreditar la cosa. Pero bueno, detrás de cada hombre hay una gran mujer, puede ser la mamá. Puede ser, pero claro. Ustedes saben también que la idea es Papa Inocencio X, Panfili me parece que era, estaba precisamente su cuñada que ejercía mucha influencia. Pero mucha influencia, y una sobrina igual. Olivia Maidalchini se llama. Exactamente, se llama. Llega. Enciclopedia. Y coloca. No, y lo más extraordinario. Lo más extraordinario que ese Pasquín, que había Pascuino, sí, hablaba en contra del pontífice, y en una ocasión, porque le daba muchos bienes a la sobrina: dineros, castillos, títulos. Entonces colocó. Recibía un día prebendas. ¿Qué gran negocio haría nuestra Santa Madre la Iglesia si en lugar de ser la esposa fuese la sobrina su santidad? Pero era época en que las familias eran nepotistas, fíjate, sin defender el nepotismo, que lo hemos visto y se ve. En Chile es un país nepotista. Pero el nepotismo existía. Claro, pero yo me refiero. Antiguamente era para la seguridad del gobernante. Eso es lo que se dice. Pero yo creo que el nepotismo es porque uno le tiene simpatía a las personas y punto, ¿no? Entre un amigo y un pariente, decía Don Carlos Ibáñez del Campo, siempre prefiere al pariente. Tenía razón. Fíjate que. Qué bueno que hablemos de Ibáñez. Tengo la misma impresión. Tengo la misma impresión tuya, la misma opinión tuya, Hugo, sobre Ibáñez. Tenía las manos manchadas. Yo un día le pedí audiencia porque necesitaba conseguirme unas cosas muy especiales para el clásico universitario. Y un compañero de colegio mío, el doctor actual Patricio Donoso, era yerno. Claro, casado con la nieve. Casado con la nieve. ¿Y qué necesitabas tú, Germán? Momentito, voy a soltar la pepa, como hicieron las investigaciones. Bueno, a través de Patricio Donoso me conseguí la entrevista con Don Carlos, el cual me recibió como un príncipe, yo modestamente como un conde, sí, claro, porque me escondí. Bueno, conde lo que encuentre. Y le planteo que voy a hacer un clásico sobre Diego Portales. Lo que significó Diego Portales y culminando con
la canción de Yungay. Canción de Yungay, que es la marsellesa chilena. Obedece a un hecho de arma, música y letra de chileno. Excúsenme, más que la canción nacional. Para mí la canción de Yungay es notable. Para lo cual tenía que hacer un montaje también fenomenal. Junté 1.200 músicos. Todas las bandas de Santiago y Valparaíso. Fuerza Aérea, Carabineros y Armada y Ejército. Todos juntos. Dirigido por mi amigo Tito Lederman, que era un músico famoso que estaba trabajando en la Fuerza Aérea y tenía el rango de coronel. Todos estos músicos con pantalón blanco, con unas levas azules, con vivos rojos, con unos morriones, que me lo hizo doña Emma Calvo. Estará viva, ojalá. O sea, con trajes de época. Esta suerte de levas se hicieron de brim y me la hizo Julín Serra. Julín Serra. El rey de los delantales. Y como era muy caro ponerle botones, sencillamente en esa época habían unos pesos de aluminio. A estos pesos de aluminio se le hicieron dos hoyitos y fueron los botones. Cosa que el diario El Siglo consiguió una falta de respeto a la moneda nacional. Bueno, después que me escuchó don Carlos Ibáñez, me dijo, voy a llamar a Tobías Barro, que era ministro de Defensa. Que usted va a hablar con él y que tiene instrucciones mías de que lo hagamos. Pero, presidente, le dije, ¿para qué le digo lo que le agradezco? Esto que lo otro. Ahora, Ibáñez siempre fue muy hincha de la Católica y don Carlos Casanueva, en sus dos gobiernos. Don Carlos consiguió el general Ibáñez para la Escuela de Medicina, claro, a través de mi papá, que era subsecretario, la posibilidad de poder hacer investigaciones a los estudiantes. Pero se lo consiguió don Carlos. Déjame terminar esto porque me interesa mucho el tema tuyo. Terminando, y cuando me despedí, mi amigo me dijo que le vaya bien. Puedo advertirle que a mí no me gusta nadita Diego Portales. No te puedo creer. No le gustaba. No le gustaba. No, pues si era antimilitarista Portales. Pero, y además, pero, quienes dieron muerte a Portales fueron los militares también. Claro. Pero qué raro, porque uno era estadista, un presidente, sí, pero era antimilitarista. No le gustaba. Sí, claro, Portales, ya lo sé. Era campeón del civilismo. Pero claro que sí. A propósito de civilismo, recibimos una comunicación de nuestro amigo Sergio Ghilizasti, un artículo realmente muy cariñoso respecto. ¿Dónde a lo publicó? Lo publicó en un diario en Linares y hace elogio de Tertulia, recuerda a los viejos tertulianos ya idos, a don Domingo y a don Willy, y se felicita precisamente escuchando. Ustedes saben que Sergio Ghilizasti, que fue funcionario del Senado durante más de 30 años, además fue el primero que en Chile escribió un libro sobre la historia contemporánea de los partidos políticos. Que ahora está muy de moda. Era secretario de comisión. Era secretario de comisión, como Lucho Valencia Varia, que era de otro. Exactamente. ¿Y a quién le debemos los anales de la República? Así es. Sí. Era, yo quiero hacer un pequeño comentario acerca de aquellos antiguos funcionarios del Congreso Nacional, que supongo que los actuales seguirán igual. Era gente de selección, profesionales de alta categoría, leales con los parlamentarios, gente de una cultura extraordinaria y de una dedicación al trabajo admirable. Yo realmente me enorgullezco de haber sido amigo de muchos de ellos. Muchos de ellos todavía viven. Y entre ellos Sergio Ghilizasti, honestos, honorables. Le advierto de que realmente el prestigio del Congreso durante muchos años se debió a su funcionario principal. ¿Tú te acuerdas, Hugo, del encargado de la biblioteca del Congreso? Don Jorge Ugarte. Que era igual a Arturo Alessandri Palme. Claro. Y andaba de tongo y andaba con el bastón atrás. Don Jorge Ugarte Vial. Era un hombre extraordinario, era abogado. Para empezar, se sabía de memoria el Código Civil. De gran cultura. A él se debe la que debió haber sido la Enciclopedia Chilena, que desgraciadamente nunca se publicó, que actualmente está arrumada, quizás en qué parte. Zenón Urrutia fue secretario. Zenón Urrutia, que había sido parlamentario, gran amigo. Ahora, también. Ahora, el secretario del Senado durante muchos años fue un compañero de colegio mío. ¿Quién? Y interizquierdo de la Católica, Rafael Eizaguirre. Fue profesor mío también Rafael Eizaguirre, extraordinario. No, y secretario del Senado. Tú querías saber eso, fíjate que en la presidencia de General Ibáñez, la Católica, que todavía no tenía vuelo como universidad, porque estaba recién, bueno, llevaba varios decenios, pero no, estaba por estructurarse la Facultad de Medicina.
Y el problema que tenían era que no podían hacer experimentación. Ya había pugna entre la naciente facultad y la única facultad. Y el que tuvo que tomar la determinación de eso fue mi papá como subsecretario. Ah, qué bonito. Y fue el que le entregó la posibilidad de hacer la investigación a los estudiantes. ¿Tú me podrías entregar un memorándum? Sí, con mucho gusto. Y que me cuentes todo esto porque quiero entregárselo al decano de medicina. Porque mi papá me lo repitió hasta la saciedad. Yo fue ibañista toda la vida. A mí me gustaba Alessandri. Tal vez pues yo le la contra a mi papá, ¿no es cierto? Seguramente. Es típico, ¿no? A mí me gustaba lo Alessandri. Yo me acuerdo cuando cayó Ibañez. Cuando cayó Ibañez, salimos a la calle. ¿Es cierto que salió con bandera el arzobispo? Espérate. Se va a tirar de encima, parece, pero sí, espérate, quedó con ese San Benito. Espérate. Cae Ibañez, fue unas peloteras terribles antes, con mucho susto, yo tendría como unos 4 años. Y salimos en el auto a la casa, que era un Buick descapotable, de 7 asientos, con una bandera puesta en el capó, qué sé yo, salucito pues. Y mi mamá y papá eran absolutamente antibañistas. Pasan los años, llega el año 52, y mis padres ibañistas a muerte. La escoba que va a barrer. La escoba. Frase de mi madre, porque en tiempo del caballo Ibañez, una señora podía ir a La Vega a comprar y nadie le faltaba el respeto. Ahora no se puede. Qué interesante. Y ganó Ibañez. Ganó a propósito, presidente, yo quisiera decir dos palabras respecto a salud. De un presidente que se olvida mucho por razones políticas. Yo soy gran admirador de don Gabriel González Videla. No porque sea su coterráneo, sino porque creo que fue un buen presidente. Y sin embargo, actualmente es políticamente incorrecto reconocerles mérito estadista a González Videla. El problema de la ley. Le debe, bueno, por el problema de la ley de defensa de la democracia, que por la demás la votaron incluso los radicales, casi todos los partidos políticos. Don Gabriel González se debe las 200 millas. ¿Sí? Se debe el Servicio Nacional de Salud. El voto femenino. El voto femenino para elecciones parlamentarias y presidencial. Por lo tanto, es un estadista de bastante visión. Pero claro, y sin que embargo, sí. Ahora nadie. Y la toma yo, posesión de los en el sur, de la Antártica. En la Antártica. Pero claro. Pero lo más grave es que yo he oído comentaristas políticos que hablan de las 200 millas, que hablan del voto de la mujer, que hablan del Servicio Nacional de Salud, pero no nombran a don Gabriel González. Claro, porque los comunistas le han armado toda esta cosa como tinglao, de bestia claro. negra. Pero claro. Incluso nosotros los coquimbanos, nos costó muchos años reconocer los méritos, el Plan Serena. Era a la vez Plan Coquimbo. Y se estableció con los años que invirtió más dinero en Coquimbo que en La Serena. Por eso que hará cosa de unos 2 o 3 años atrás, el alcalde de Coquimbo, Pedro Velázquez, le hizo un homenaje a la señora Mitty. Precisamente en recuerdo está, de Gabriel González. Viva. Que está viva, tiene 96 años la señora Mitty. Ahí el caso típico de la gran mujer detrás de un hombre. Y hermosa mujer. Además de ser hermosa, una mujer de gran iniciativa, de que realmente tremenda le dio simpatía. Brillo a las acciones del gobierno de don Gabriel. Bien amigo, yo soy de la voy a contar algo porque ella me lo contó a mí. Incluso se publicó una vez en una revista. Cuando eran embajadores en Francia, don Gabriel con la señora Mitty, le carga que yo le diga a mi tía Mitty. No me envejeces con eso, me decía. Bueno, doña Rosa. Le pregunté por qué Mitty. Porque en la salitrera, mi papá siempre quiso tener hijos hombres, y tuvo 2 mujeres. Entonces me decía Mister. Entonces, Mister la, a Mitty. Entonces la gente escuchaba a Mister y dijo Mitty, que es típico de del oído chileno y la mentalidad chilena, que las cosas las oyen a media y las Mister cambian. Mister, fíjate tú. Mister. Es decir, igual que la gente que dice chancho con chancho en piedra, y es chanco en piedra, chanco, ya, no claro, chancho. Chanco. Y la gente dice chancho. Bueno, es chanco. Bueno. Jean-Pierre. Jean-Pierre. ¿Cómo se come en la corte inglesa? Nace un hijo de don Gabriel y de doña Mitty y muere la guagua. Y la entierran en un cementerio en la afuera de París. Comienza la guerra y a la señora Mitty le viene el terror que bombardeen el cementerio y destruyan los restos de su hijo. Y partió con el chofer de la embajada, sacó el guaguito, lo metió en una maleta
y lo tuvo con ella 50 años. Hará cosa de 5 o 6 años atrás, simplemente que fue sepultada junto con su padre en La Serena. Don Bernardino Piñera, Monseñor Piñera, le dijo la misa de Requiem a esa guagua después de 40 o 50 años. Exactamente. Es increíble esa historia. Es increíble. Y él me lo contó con toda tranquilidad. No dice cosas que pasan ahí. Mira, José Luis, dentro de toda tu especialidad, ¿tú nunca te has aficionado a lo que es la literatura de carácter policial? Ah, maravillosa. No, directamente, digamos, en cuanto a escribirla yo, libros policiales, novelas, cuentos policiales, no. Pero sí soy un lector de ese extraordinario género que tiene muy buena salud y muchos lectores y muchas revistas especializadas. Tenemos en Chile también buenos cultores del tema. Este es un tema que parte con tres grandes escritores. ¿Eh? Edgar Allan Poe, uno de ellos norteamericano, que parece inglés, ¿no? Tú lees a Poe, parece más inglés que norteamericano. Sobre todo cuando no es traducido. Conan Doyle. Arthur. Arthur Conan Doyle, médico, que es el creador de Sherlock Holmes. Y luego hay otro gran escritor, que es norteamericano este, que se llama Raymond Chandler. ¿Por qué es tan importante Chandler y se le coloca siempre en los estudios sobre la novela policial o comentarios sobre la novela policial al lado del creador de Sherlock Holmes, que es Conan Doyle? Porque Conan Doyle echa a caminar un tipo de detective privado que tiene características muy nítidas. Es un tipo de individuo que atiende en su oficina, en su hogar, que deduce las cosas. Morfinómano, que es un tipo que no se involucra con nadie, sino que va científicamente llegando fríamente a las conclusiones. Es un estudioso, un inteligente, un analítico. Esa es una corriente. El doctor Watson es como Sancho Panza. Y la otra corriente, que está en las antípodas de este tipo flemático de detective científico y deductivo, es el detective Marlowe, Philip Marlowe, de Raymond Chandler, que es el tipo de detective, pero vas a ver tú que lo conoces, es el tipo de detective que se involucra, que es medio curahuilla, que vive en un departamento sucio, lleno de ceniceros, con las colillas de cigarrillo, que es medio sucio, el Columbo. El Columbo, ¿no? Que es otra, la televisión. Otro diseño de detective. Bueno, y este se agarra, papi, se pega con la hija del asesino, se enamora, está metido en el chanco en piedra. Ese. Son dos muy distintos. Y entre estas dos líneas va a venir el gran desarrollo de este género con la Agatha Christie, con Simenon, en fin. Cambio, para mí la novela policial es febrero. Es febrero. Y Agatha Christie. Claro. Yo me he leído toda Agatha Christie. Claro. Esa atmósfera de Agatha Christie. Ahora, a mí un alumno de Providencia, Francisco Soto, que es muy buen escritor, me trajo El crimen del parque forestal de Isla, una colección que quiero mostrar porque siempre es muy nostálgica. La colección interna, ¿no? Pero en Chile tenemos un cultor actual que se llama Ramón Díaz Eterovich, que es un muy buen escritor de novelas policiales, que tiene un detective recurrente que aparece en una y otra novela de él, como es propio de este tipo, como también en la novela de espías, de la cual podremos conversar en otra oportunidad, que se llama el detective Heredia. Y este detective Heredia, del chileno Ramón Díaz Eterovich, actual, presente, escritor nacional en novela policial, viene de la línea de Raymond Chandler. O sea, Heredia es un poco curado, es enamorado, es un poquito sucio, vive Columbo. En Matucana, por ahí en un departamento lleno de humo. No, yo creo que arrienda pieza más bien, no departamento. También está René Vergara, ¿no? René Vergara fue un escritor. Mi amigo, fui muy amigo. Policía, que estudió en Scotland Yard. Yo fui compañero de la Anita Ginas, de la mujer de René Vergara, fui compañero en la Escuela de Derecho. Llevaba a René Vergara para que nos diera conferencia, que era extraordinariamente bueno. Fíjate que René Vergara es el único detective chileno que tenía rango de capitán en Scotland Yard. El único. Yo tengo un dato que a lo mejor les puede interesar a propósito. El primer crimen que en Chile se produjo un impacto espantoso fue de un señor, año 1573, un señor de apellido Mejía. Al parecer se volvió loco y mató a su mujer, que se llamaba doña Constanza de Miranda,
Y mató al suegro que estaba en la casa también. Voy a decir un acto de sensatez también. Y mató a una persona que estaba en aquel momento ahí. Mató a las tres personas. Y cuando la población... O sea, Capicúa. Capicúa. De un guaracazo. Se dio cuenta de esto. Irrumpió en la casa. Y se tomaron la justicia por ellos mismos. Y lo mataron. Este es el primer crimen. ¿Cómo se llama él? Se llama Mejía, don Mejía. Domingo de Mejía. Tú sabes lo dice que yo desciendo de una señora Miranda Rueda, que era hija de este matrimonio. Don Pedro de Miranda. Don Pedro, yo desciendo Don Pedro de Miranda, el asesinado. Medio Chile. Claro. Medio Chile desciende de la familia Miranda. Y esto Miranda, lo Miranda, por ejemplo, es el lugar donde están los pollos, Cochagua, de Super Pollo, ¿no es cierto? Es lo Miranda, cerca de Lo Miranda, es el descendiente de este hombre que era caballero notorio, claro. Don Pedro de Miranda. Uno de los grandes conquistadores, amigo de Pedro Valdivia, y que muere asesinado. Y después, el segundo crimen, crimen con españoles, porque uno podría considerar que hubo crímenes también contra los indios, ¿no es cierto? Fue de un señor de La Jara, que lo acusan 1580 y tanto, 89, 1500, creo que tengo el dato, 88 por ahí, lo acusan de matar a 12 indios. Y también lo justiciaron, por crueldad. Los primeros datos así de crímenes de españoles acá. Otro anteriormente. Hay otras personas, también está Claudio Espinosa Molina, que tiene el libro de los más sensacionales de crímenes en Chile. Y otra persona también que no dejemos al lado es Santiago Benadaba, que ha sacado varios artículos y va a sacar un libro sobre los crímenes importantes. Y sobre todo el crimen de Becker, que conté final. Sí, no es de Hamburgo. No, es el caso acá. Es conté final. Ahí se estrenó por primera vez la importancia de la criminología, o sea, como el doctor Valenzuela Basterrica, haciendo un examen de dientes dentales, prueba, pudo aportar pruebas para establecer quién era el verdadero culpable del crimen. A mí me llega muy de cerca este crimen por lo parecido al apellido. Claro. Y mucho ignorante dice Becker, y es Beckert. Becker. Mi padre estaba interno en San Ignacio, en la calle Alonso Valle. Y la legación argentina estaba en la calle Duarte, Lord Cochrane actual, con Alonso Valle. O sea que mi papá estaba a 150 metros donde fue el crimen. Y lo fregaban, ¿para qué te digo? Mi papá con lo de Becker. Ahí se quitaron el ETE. El crimen de las cajitas de agua también. Esa fue una diarera que mató al marido. Exacto. Y lo dividió y se llegó a la conclusión de que podía haber sido un médico por lo bien. ¿Por qué los ingleses tienen tanta fascinación por lo criminal, por lo truculento? Porque uno no sé, yo no conozco la literatura criminal, pero en Francia parece que no se encuentra eso, ¿no? O en Italia. No. Y los ingleses son los que han inventado esto. Son un poco, así como los franceses son los dueños del gótico arquitectónico, digamos. Sí, claro. Los ingleses son dueños del alemán. Gótico literario y de la creación siniestra, de los gótico mundos alemán. De fantasmas. La palabra, pero es francés de origen. Sí. Claro. Luis Eugenio, que en la en otro tipo de literatura, en la literatura gótica, o sea, la literatura de terror, que hoy día la preside Stephen King, los que parten son ingleses. Horace Walpole parte con el Castillo de Otranto, y después viene el Frankenstein de la Mary Shelley y el Drácula de Stoker, son todos ingleses. Claro. Pero que hay un universo ahí que tiene que ver con la neblina, con los fantasmas, con los aparecidos, con los demonios, que es lo que constituye el universo gótico. Claro. Tiene una gran matriz inglesa. Claro. Es cierto, ¿no? Claro, y además hay otra cosa. Todas estas muertes truculentas tienen un especial atractivo, sobre todo cuando el honor está de por medio. El caso de los duelos, por ejemplo. En nuestro país acá ha habido duelos extraordinarios. Uno de los más graves fue el año 1915 en Chiloé, entre don Carlos del Canto y el diputado liberal don Guillermo Izaguirre, quien murió en el duelo. Y que después fue un problema enorme. Pero el señor del Canto fue condenado por duelista. Ustedes saben de que quien mata a otro en un duelo, cumpliendo con las leyes del duelo, es condenado como duelista. Y si no cumple las leyes del duelo, por ejemplo, el disparante de tiempo, es condenado por homicida. ¿Cómo se llamaba? ¿Del Canto? Don Carlos del Canto, hermano del diputado don Rafael del Canto, a quien lo echaron de la Cámara
por este duelo. Y el otro caso, ahora, ¿quién desprestigió el sistema de duelo aquí? Fue un duelo que hubo entre el político liberal don Pedro Nicolás Montenegro y don Arturo Alessandri, que como Chile estaba prohibido, se fueron a batir al otro lado de la cordillera. Y don Arturo Alessandri partió a las 2 de la mañana y se arrendó todas las mulas. Entonces llegó a las 12 del día y el otro no llegó. Entonces fue denunciado como un cobarde que no había participado en el duelo. Enseguida viene el otro muy célebre, el último que se concretó fue el año 1952. Después de una violenta sesión en el Senado, una discusión muy violenta entre don Raúl Rettig y don Salvador Allende, decretaron un duelo. Y al día siguiente se efectuó el duelo. Y fue muy grave porque Rettig fue en la quinta de uno de los dueños, la tercera. Exactamente. Disparó Rettig y la bala le pasó por el brazo a Allende. Lo rozó y Allende se desmayó. Después se pusieron amigos. E incluso, cosa curiosa, cuando Allende fue presidente, Rettig fue su embajador en Brasil. Y por último, un caso también a final. ¿Y a qué vas a Brasil? Le preguntó, a comprar balas. A comprar balas. Y después también a final del año 60. De la década del 60, ustedes saben que don Ezequiel González Madariaga, senador. Don Cheque, era gran defensor de nuestra soberanía. Y en un discurso violento en el Senado, trató a un general de ejército de traidor a la patria. El general nos hizo esperar y le mandó los padrinos. Y don Ezequiel González Madariaga nombró padrino a mi padre. Llegó a la casa de mi padre y mi abuela y mi madre. Estás excomulgado. Claro, prohibido. Y como tiene más de 70 años, don Ezequiel, vas a tener que tú batirte por él, te vas a ir al infierno. Hasta por último, mi papá, después, a los 2 días, con el otro padrino, arreglaron el asunto y pusieron bien a las personas. Menos mal. Esa fue la última vez que hubo un conato de duelo. Deja volver al duelo de Rettig con Allende. Yo tuve casi un duelo, después se los voy a contar. Espérate, déjame volver a hacer. Sí, tú lo tuviste por la Jane Mansfield. Cuando quisiste levantarle. Molino Jara, pero después ¿A qué? ¿Quisiste levantarse la de Rolfín? Justamente, mira, como un... Pero deja, porque bueno, quiere decir algo, que después les voy a contar. Duelo Rettig Allende. Mi amigo el Negro Jorquera, que era muy amigo de Allende, escribió un libro sobre Allende y ahí cuenta este duelo. Y ahí da un dato increíble. Un primo mío, José Luis López Ureta, católico observante. Un enorme, grande. Hermano de la Cristina. López Ureta, claro. Claro, yo conocí mucho a la Cristina. Y de Javier y de Jaime, que se... Tía de la Verónica López. Casó viejo. Se casó un mes antes que muriera mi primera hija. Uh-huh. Nunca olvidaré eso. Bueno, José Luis, absolutamente católico, pero... Sí, claro. Machote. Pero era campeón sudamericano de pistola. Y tenía armas en la calle Gálvez. Hoy día Centeno tenía muchas armas, viejas y actuales. Y entre ellas tenía pistolas de duelo, que el Negro Jorquera sabía que José Luis tenía, había sido regidor conservador, que tenía pistolas de duelo. Y el Negro Jorquera le dice a José Luis, oiga, regidor, ¿por qué no nos prestan su pistola que va a hacer una exhibición? Y con esas pistolas se batieron, con las pistolas de Lucho López Ureta. Por Dios. Mira lo que son las cosas. Fue distinto en mi caso. Fíjate que eso me trae a la memoria el arma, porque el arma en un duelo tiene una enorme importancia. Lo que pasó fue que la Morino Jara... Con un cuchuflía. La Morino Jara, que no era buena para la mata para el huevo, como decirlo era la Jane Mansfield, sentía una atracción... muy irrefrenable por mí. Desordenada. Y claro, yo me di cuenta de que esto molestaba severamente a Errol Flynn. Pero es que yo no soy culpable de ser una persona tan simpática, tan atractiva. El otro día en televisión dieron el Capitán Blood de Capitán Errol Flynn, Blood. Que la vi 14 qué veces. Viejo. Entonces Errol Flynn me dijo, yo no voy a soportar esta situación. Y me tiró un guante a la cara, que era la manera tradicional, ¿no? De ofender a una persona para que ésta quedara ya, digamos, trabada la lita. Es un desafío. Un desafío. Entonces yo le dije, bueno, yo naturalmente voy a aceptar esta confrontación, pero yo la quiero hacer, le dije yo, y tengo un derecho a hacerlo porque tú me estás desafiando, yo escojo el arma. El Colt 45. Que me lo va a prestar Gary Cooper, de quien yo era doble. Colt significa potrillo, ¿no? No. ¿Qué significa Colt? Colt es el nombre de... ¿De la pistola? De la pistola, sí. De algún ¿Cómo se inventor. Dice potrillo en inglés?
Que lo conocí de potrillo. No, no se dice. Bueno, volveremos. Lo dejamos pendiente para el próximo programa. No será Petiche Val. Entonces llega y él me dice, yo no me gusta esta arma, me dijo, pero tú tienes la opción de escogerla. ¿Te tuteaba? Sí, que... nos conocíamos mucho por el cine, pues, en la grabación, en las filmaciones. Entonces se determina el lugar, un lugar en Arizona, tuvimos que viajar hasta Arizona, porque era alta luz, una cosa despejada. Y cuando yo llego a la ciudad de Los Gatos, en Arizona, preparado para este duelo, me llama por teléfono Errol Flynn y me dice, quédate con ella, nomás. Quédate con ella. Yo la llamé, me dijo, a la Morín, y le pregunté claramente, Morín, ¿quieres o no quieres ser mi baby? Y ella me contestó que no. Me dijo, quiero ser la baby del doble de Gary Cooper, o sea, de... De este pechito. Además me dijo, a mí, yo soy bueno para la capa y espada y no para el revólver y la pistola. De manera que yo tuve que volverme nuevamente a San Francisco. Y heme aquí vivo. Claro. No se realizó el duelo. No todos los duelos pues llegan al final. Yo le voy a hacer una consulta a nuestro gran amigo, el señor Beque, pero previamente voy a decir algo respecto de Coquimbo. Nuestro gran amigo, Hans Niemeyer, el arqueólogo y paleontólogo que fue director del Museo de Historia Natural, escribió un libro muy interesante sobre la historia más reciente de Coquimbo, estampas de Coquimbo de más o menos 1930. Él hace su memoria desde los 7 años de edad. Un libro bastante interesante. Ojalá que los señores auditores, como dice el señor Becker de allá de Coquimbo, que son bastante numerosos, lo mismo que la Serena, pudieran adquirir este libro y realmente ser imponente. ¿De la historia antigua? No, o... de la historia de más o menos 1930. ¿Qué son las historias que no existen? Todas las historias existen, antiguas, han escrito muchos libros, pero las historias que llamamos recientes, estos últimos 50 o 60 años... Entremos en este tema con nuestro vino Toro de Pie. Quería hacerle una pregunta, así que felicitemos al libro. Y quería hacerle una consulta a nuestro gran amigo, el señor Becker. No hemos hablado, en lo largo de nuestra tertulia, de actores y actrices chilenos. Tú sabes mucho más que nosotros. ¿Por qué no nos hablas de alguno de ellos? ¿Te acuerdas tú de Chelabón, por ejemplo, que dice que vive todavía en París? Sí. ¿Tú? Sí, pues no era la Lugatica. Actriz. Por la Chelabón no era actriz. Ah, no era actriz. No. Y bueno, trabajó en una película. Bueno, y Malugatica. La Malú, sí. Malú, y qué linda vejez tuvo la Malú. Y qué mujer tan hermosa. Que es muy importante en las mujeres la vejez. Claro. Hay una digna. Digna, bella. Flamite, que estábamos conversando. Silvia Piñeiro también. Pero tuvo fea vejez. Sí. Como el caso, desgraciadamente, de la Desideria. Desgraciadamente. Pero está enferma, claro. La Silvia Piñeiro fue alumna mía en el Teatro de Ensayo. ¿Sí? Me la recomendó y la llevó a Santiaguito Vivanco, Chago Vivanco. La había visto actuar en una especie de kermés de vida sana, por ahí cerca de Quintero. Claro que sí. Y le encontró grandes condiciones. Y le dijo, ¿por qué no entra a la Academia del Teatro de Ensayo? Ah, dijo, no me van a admitir. Y me llamó Chago Vivanco, a la sazón en esa época, cuñado del Sapo Livington. Y me habló de esta niña, llegó con ella al Teatro de Ensayo, a la Católica, a la Casa Central. Se le hizo una prueba y la verdad, esto ha sido choque en otra parte. Bueno, la verdad que... tenía condiciones y se lució y llegó a ser lo que fue, una gran actriz chilena. Eso. Premio Nacional de Arte, claro. Qué sé yo. Gran actriz. Pero... Sí. Es la actriz. Ahora, tú que hablaste del libro, yo también quisiera recomendar un libro, otro libro, que escribió una periodista, la Magdalena Osandón, que acaba de salir, se llama El Papa de la Luz. Está editado HF, no sé qué es. Es un libro que tiene... ¿Y por qué se llama El Papa de la Luz? Porque este Papa agregó los misterios de la luz, porque los misterios eran gozosos, gloriosos y dolorosos. Ahora hay 5 misterios más que se llaman los misterios de la luz. Entonces la idea es que este es un hombre luminoso. Es a través de preguntas, es un libro que se lee con mucha facilidad,
Y el Papa habla sobre todos los temas importantes a través de grandes personajes. Un libro muy bonito y que da gusto leerse, porque se llama El Papa de la Luz. Bella edición. Y además está muy bien editado. Osandón. La Magdalena Osandón. Muy joven periodista, muy amiga mía. Y es bonito el libro. Precioso el libro. Y la temática, pues ahí. Bien. Eso es lo que Rosasco llama libro-objeto. Libro-objeto. Pero un poco yo, es así, yo, ¿no? Yo leo un poco atrasado los libros que tú me recomiendas, como Aquellos años franceses. Muy bueno. Y descubrí al señor este que le decía adelante yo, a Enrique Blondel. Pues. Que hablando el otro día de él, una bisnieta estaba al lado mío en el bus, doña María Blondel. Cuando uno y la familia Molino de Coquimbo también descienden de ellos y que son amigos míos poco, de toda una vida. Como el caso mío. Yo duermo poco, por eso que leo mucho. Yo duermo entre 5 y 6 horas diarias. ¿Tanto? Poco. Yo no llego a las 4. Y entonces el resto lo dejo a la lectura. Yo voy entre 10 y 12 horas diarias. Una vez... Mientras no te voy a quedar dormido permanentemente. Una vez, don Arturo Alessandri Palma, siendo presidente del Senado, fue en una visita protocolar a Monseñor Caro. Y cuando estaba la casa del arzobispo frente a la Merced, en la calle McKibben. Y conversando, y se llegó a la cosa coloquial. Yo dijo, Monseñor Caro, duermo 10 horas. Yo lo que le dijo, don Arturo, 3, 4 horas. Mire, mi amigo, le dijo, todo es problema de conciencia. esa visita fue extraordinaria. Cuando don Arturo le dice a Monseñor Caro, es verdad, Monseñor Caro, ¿usted todavía cree en eso que escribió Descorriendo el Velo en contra de los masones? No creo. ¿Y por qué lo escribió entonces? Ah, porque cuando escribí ese libro, al único masón, don Arturo, que yo conocía era usted. También. El cardenal Caro era un hombre, que hay una imagen de él de un hombre bondadoso, era muy duro. Extremadamente duro. Y ultra conservador. Ultra conservador. Él hizo una contra pastoral a Monsignor Errázuriz, cuando Monsignor Errázuriz dijo que no, el clero no debía meterse en política. Pero él fue así. En el año 1922, pues junto los dos, él era administrador apostólico de Iquique y Monseñor fue salido obispo de Concepción. Exacto. Y el año 22 le hicieron una contra carta. Una carta en el diario en contra de Monseñor. Claro, porque Monseñor nombraba a su representante